Hello, hello, mis amores, siempre y bien. Bienvenidos una vez más al canal. Por acá me voy a dar una manito de gato para bajar, a prepararme mi cafecito. Y ya tengo por acá prácticamente todas las cosas que estoy pasando a la computadora. Así que nada, feliz día. Me voy a estar maquillando, voy a estar utilizando la base de este Lauder un poquitico, porque ese sí que es súper curridora. Ya listo, me estuve echando ya el creoncito. Ahora me voy a hacer un café. Miren, mi lechita de almendra con mi cafecito expreso arriba. Caliento la leche aparte. Y lo único que le he hecho es este poquito de azúcar. Ya no le he hecho más nada porque ustedes saben que les dije que la leche de almendra, mis amores, tiene algo especial de que si no quieres no le echas a nada azúcar. Bueno, mis amores, por acá se llegó la hora de comer. Es tarde, ahora voy a terminar de grabarles este pedazo de video. Les voy a mostrar lo que vamos a comer, lo que falta de la noche, porque mis amores, tuvimos que salir y no les he podido grabar nada. Luciana se quedó dormida también, tuvimos que ir a hacer unas cosas. Entonces nada, hasta aquí el video del día de hoy. Les mando un beso bien grande y nos estaremos viendo mañana en un próximo video. Ahora voy a ponerme a hacer ejercicio para después poder comer y que no me caiga mal la comida. Buenos días, mis amores. Hello, hello. Siempre y bienvenidos una vez más al canal. Por acá estoy guardando toda la ropa limpia. Más o menos estamos pensando que vamos a estar cocinando para la noche. Lo más probable es que tengamos que ir yo y Alejandro, bueno, o Alejandro y yo, a hacer una pequeña compra, que nos faltan unas cositas. En el día de ayer no les estuve grabando nada porque he estado complicada, mis amores. Mañana no, pasado trabajo, entonces quiero tratarle de terminarles este vlog que le tenía un poquito grabado. Ahora les grabo hoy otro poquito. Y bueno, y si el video no se hace más de 10 minutos o 15, entonces le pongo el día de mañana. Quiero hoy recoger, bueno, ahora estoy en eso, recogiendo la ropa, guardando toda la ropa limpia. La niña está ahí abajo con mi mamá. Miren cómo está todo nevado. Todo está bien nevadito en el día de hoy. Vaya, ¿qué les puedo decir? Ya yo creo que se queda la nieve. Vamos a ver. Entonces nada, voy a estar acomodando todo en su lugar. A Luciana le estuve bañando porque se dio una, pero una del dos que ustedes no pueden imaginarse. Entonces nada, estoy también acomodando las cosas de la ropa mía para sacar lo que viene siendo las partes de abajo y terminar de ponerme todas las cosas que me faltan de arriba para poder lavar toda esa ropa. Entonces nada, voy a guardar toda la ropa limpia, me voy a poner a trabajar un par de videitos que tengo. Y ya después si vamos a ir a la tienda, todo lo que viene siendo a continuación les estaré mostrando también. Y nada, como les estaba diciendo, también trabajo el día 16 ahora. Entonces quiero cortarme las uñas y hacérmelas. Que mi mamá me las haga, que ya ella, como ustedes saben, está aprendiendo. Y la primera vez que me las hizo bella. Entonces nada, preparar todo para ver si hoy mismo me las puedo arreglar cuando la niña se me quede dormida. Y nada, para adelantar ese proceso, ya que el día 16 trabajo, es 14, mañana es 15. Entonces también quiero ir a buscar un detalle, un regalo que me mandaron desde Italia. Oh my God, muchísimas gracias. Me dijeron que hasta el día 25 me lo iban a tener guardado, si no, bueno, lo regresaría en Italia. Pero obviamente que antes del día 25 yo voy a ir. Quería ir hoy, o si no es hoy, mañana.
pero mis suegros tenían un danzón mañana, o sea, tienen un concierto mañana que tienen que ir, y no sé si mañana mi suegro tendría tiempo de ir al apartamento, porque nosotros tenemos que ir a recoger siempre el dinero del apartamento. Para el que no sepa, tenemos un apartamento rentado, ya que tenemos planes de construcción, entonces por eso estamos a casa de los suegros, que ese dinero lo cogemos para la construcción. Entonces, mañana mi suegro es el que me lleva, y no sé si mañana podrá ir. Entonces, si no puede llevarme mi suegro, Alejandro, bueno, tendrá que ir a buscar el dinero. Y bueno, y aprovechar y ir al correo a recoger mi regalo, que no es para mí, es para la niña. Pero bueno, eso es algo que me pone súper contenta, porque ya hay un viaje, me lo envió, y yo estaba en Cuba. Ella no sabía nada y me manda el mensaje, y el regalo ya estaba en Rusia, pero Alejandro no me lo pudo recoger porque estaba a nombre mío. Así que muchísimas gracias, Joana. Un beso bien grande. Gracias, estoy súper agradecida por eso. Aparte de que es una seguidora, mis amores, es una mujer que estudió con mi papá prácticamente. Creo que sí, que estudió con mi papá. Somos del mismo lugar. Y ustedes no saben lo bien que me siento que, por ejemplo, una persona que es mayor que yo tenga ese detalle conmigo, y a través de YouTube, o sea, como que, ay, no sé, es súper lindo. Así que nada, voy a terminar, les voy a mostrar todo lo que voy a estar haciendo. Y bueno, nada, feliz y contento. Ustedes no se imaginan cuánto. Chao, chao. Hoy no pude ir a buscar las cosas que me llegaron al correo. Ya iré seguramente mañana, así que cuando esté yendo se lo estaré poniendo a continuación, porque es algo que sí o sí se los voy a estar mostrando por acá. Así que nada, por acá ya es de noche, bañé a Luciana, me bañé yo también. Estoy en horario de trabajo todavía. Terminé de fregar ahora que terminamos de comer. Comí riquísimo, de hecho no les pude grabar ni el plato, pero hoy comí atún, arroz, frijoles, atún y ensalada griega, que es la que me gusta. Entonces nada, mañana también tengo que hacer mercado porque me faltan una que otra cosa. Les mando un besito y nos estaremos viendo mañana en un próximo video. Chao, chao. Hello, hello, mis amores, siempre bienvenido una vez más al canal. Ustedes vieron que el viernes hice entrenamiento, después vieron otro video, y hoy miércoles van a ver, bueno, hoy es miércoles para mí, pero ustedes a lo mejor lo ven el jueves o viernes. Van a volver a ver otro entrenamiento, porque estoy entrenando dos veces en semana con Solange. Así que nada, por acá un poquito seguramente de video. Estoy solicitando unirme al grupo.
aquí los ejercicios del día de hoy, mis amores. Así que espero también que les haya gustado, porque les voy a dejar siempre un pedacito. Acá le cogí la alfombra a Lucianita de jugar. Le cogí tres piezas. Y bueno, ya terminé. Ahora sí, me voy a hacer mi merienda. Mi pancito con lechuguita. Hacer ejercicio esto llena de vida. Y hoy sí tengo tiempo para ustedes, para grabarles todo lo que voy a estar haciendo acá en la casa, porque anoche adelanté muchísimo. Entonces, por acá todo está lleno de nieve. ¡Hello! ¡Qué linda! La princesa. Ahí, como ustedes la ven, está en candeloque. Por acá mi merienda después del ejercicio. Pancito con crema de queso, de lechuga y un huevito, una frutica con mi tecito. Por acá Luciana también está, como que quien dice, después que se comió el huevo, también le di como un picadito, vamos a decirle así, un snack. Ahí está papi, para seguir trabajando. Mi mamá está en la sala, así que estamos ya ahora planificando a plena mañana qué es lo que vamos a almorzar, qué es lo que vamos a comer, ustedes saben. Todos los días a esta hora hay que planificar, levantar, saber qué se va a hacer de comer, todo esto es normal en una casa. Yo saqué para mi almuerzo, hacerme una berenjena, ponerle carnecita y ponerla al horno. Así que eso yo es lo que voy a estar comiendo. Hay que hacer mercado porque no tengo muchas cosas que ya se me están acabando. Por ejemplo, me queda esta berenjena y otra más. No tengo champiñones, se me han ido acabando un par de cosas, pero hice una compra hace días y mis amores, todavía me quedan cosas de esa compra. Te me vas a caer, cómete la fruta. Así que nada, les mando un besito y voy a comerme mi snack, voy a comerme mi merienda. Les muestro cómo está el tiempo lleno de nieve. Luciana, como siempre, inventando. Y hoy se puede decir que puedo coger un 10 sin tener que editar y sin tener que hacer nada. Sentarme un rato. Miren cómo está esto. Y antes de almorzar, estoy terminando de limpiar, pero no las había mostrado. Yo dije, Julia, tienes que poner este grabador porque no estaba grabando. Así que nada, estoy terminando de limpiar la parte de abajo completa. Ya despegué los baños y todo, así que termino y me como mi berenjena. Estoy viendo y haciendo una lista para comprar las cosas en el mercado. Por acá esto para el té, tenemos azúcar, sal, esto es de Luciana y para mí ahora para mi merienda. Por acá para el té también, quería mostrarles que saqué todas las cosas que había de dulces y eso. O sea, para saber las cosas que tenía. Y por acá la lista de las cosas que hacen falta. Y bueno, por acá tenemos frutita. Todo lo que falta lo vamos a estar comprando dentro de un ratito. Voy a salir a buscar el regalo que me mandaron y después comprar las cosas. Ya hice la lista, así que nada, todo lo tengo por acá. Dejamos a mi suegro en el metro porque no van en carro, porque van a disfrutar, van a un concierto. Alejandro fue a buscarme un paquete que me llegó al correo de acá cerca de la casa y vamos a intentar ir a buscar el paquete. ¿Por qué les digo intentar? Porque Luciana formó tremendo escándalo. Para no traer a la niña y estar una hora parada en el correo, porque uno no sabe hasta cuándo va a ser lo del correo, mi mamá me dice, Julia, me voy a quedar con ella. Porque, ¿para qué vas a hacer dejar estar con la niña ahí una hora y después a ir al mercado? Entonces, bueno, la dejé, empezó a llorar después, me escribió. Y yo le dije, bueno, yo voy a estar por acá cerca de la región. Si no se acaba, entonces vi. Y lo hice. Ay, mucho trabajo.
Ya estamos acá, ya fuimos a la parte de lo que tenemos que ir a la casa. Ahora vamos a el correo. Miren el edificio ahí. Miren lo de atrás. Ahora vamos al correo un momentico para recoger el paquetico que me mandaron para la niña. Y por acá está el paquete. Gracias. Muchísimas gracias, Joanna. Estoy súper contenta. Ahora cuando llegue a la casa, lo voy a abrir. Yo sé que es una bata para Luciana. Estoy súper, súper, súper contenta. Vayan, porque un viaje tuve el paquete tuyo aquí también, y como estaba en Cuba no lo pude recibir. Nada, ahora voy para la casa. No les enseño el paquete porque está lleno de nombres y de direcciones por todos los lados. Cuando llegue a la casa les enseño el regalo. Es una bata para Luciana. Así que muchísimas gracias, mi amor. Te mando un beso bien grande y gracias, mil gracias. Nuestro amado y querido Lenta. Ay, qué rico. Vamos a comprar los productos ahora para irnos después directo a casa. Voy a andarle también corriendo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Todo lo necesito ahora. Digo, le dio Alejandro que necesitaba todo. Bueno, por acá dice que está a 199 el papel. Voy a coger uno. Porque en la casa no quedaba. Y voy. Miren cómo hay cosas. Miren cómo hay cosas. El año que viene sí o sí vamos a decorar con esas bolas bien grandotas. Ya este año no, por lo que es. Pero bueno, vamos a lo que necesito. Necesito arroz. Vamos a ver qué más. Tengo una lista, mis amores, kilométrica. Una lista kilométrica. Vamos a buscar el arroz. Que sí o sí, yo sé que es por acá. Y las pastas. Vamos a buscar pastas también por acá. Necesito buscar pastas. Vamos a ver cuáles cojo. Mi salsa favorita, que necesito una. Y seguimos. Bueno, quiero probar esto, que son frutas secas de guanábana, coco, piña, mango y papaya. Y creo que esto es una guayaba también. Sí, maní. Y ¿qué más? Almendras. Vamos a ver si encuentro almendritas por acá. Por acá el pescado. Yo ando corriendo a Alejandro. Es Alejandro y yo, nos encontramos donde está la carne. Estoy en búsqueda de champiñón y no encuentro. Lo que veo es espinaca. Quiero, no sé, quería champiñones. Las lechugas están feísimas, por eso que no voy a coger. Mejor cojo tomate y eso. Ah, bueno, aunque estas de acá arriba están bonitas. Yo creo que están bonitas también. Vamos a ver estas de acá. Porque las demás están en candela. Vamos a ver esto. Estas están buenas. Voy a ver por acá, cogerle los palitos a la niña. Cogerle una cajita así. Creo que una cajita o unos palitos. Vamos a ver cuál escojo, porque hay diferentes cosas para escoger por acá. Y las galletas de arroz. A ver si encuentro galletas de arroz para lo que viene siendo mis meriendas. Vamos a ver si la encuentro. Bueno, las mil las de Ale, porque Ale también está haciendo ejercicio y él, bueno, andaba por acá también. Creo que las galletas de arroz se perdieron. Pero unas tartaleticas para mí y para él. Creo que podemos coger una de estas para merienditas. Bueno, por acá hay pan. Ya están los panes listos en sus paquetes y todo. Así que creo que estos son uno de los mejores batón chips que hay. Vamos a ver, está este negro también, este pan integral. Voy a preguntarle a él, que él es el que sabe. Sigo buscando cosas, Alejandro ya le di otras cosas de la lista. Y ahora voy a buscar recetas de maíz que sean con sales nada más, que pueda hacerla yo misma. O de lo contrario, bueno, un paquete de esos mismos. Vamos a buscar a ver si encontramos que pueda hacerla yo misma. Vamos a ver qué opciones hay. Bueno, creo que no hay opción ninguna. Así que nos vamos por la opción más fácil. Cogerlo. ¿Qué dicen sal? Y acá supuestamente la compra rápido. 1, 2,
3, 4 paquetes. Y los papeles de baño. Ya terminamos el mercado, ya nos vamos a casa con el regalito. Ya cuando llegue se los estaré mostrando. Así que esta vez sí les puedo mostrar el vlog completo. Así que esto será un 3 en 1. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Les mando un beso bien grande. Y nos estaremos viendo mañana en un próximo video, que mañana voy para el trabajo. Así que un beso bien grande y apretado. Chao, chao. Llegamos a casa, saqué la bata, ahora se las muestro. Miren el regalo que tengo, ya está molesta conmigo. Miren todas las compras, voy a sacar todo. Ven acá para que veas esta preciosura. Esto tiene un olor, mis amores. Miren este detalle. Miren este detalle. Esto me encantó. Mira la bata, mima. Mima, mira esto. Ay, qué cosa más linda. No, Iván, no se pasó. Ven acá, aguanta por una esquinita. Mira, Cookie. Tiene un olor. ¿Tú sabes cómo ella es? Mira, mira qué cosa más linda. Mira, princesa. Esto le queda bello, Luciana. Le va a quedar bello. Y la tela que tiene. Qué linda está. Ya se lo dije, que muchísimas gracias. Ahora, ¿le escribiste? Ya le escribí y ahora le voy a mandar la foto.